Una mujer que se valora a sí misma hace estas 10 cosas. 1. Sabe darse su lugar. Si se halla ante una persona que no se lo da, ella se marcha. Una mujer que se valora sabe reconocer situaciones y relaciones que son perjudiciales para su bienestar. No teme tomar la decisión de alejarse cuando no se siente valorada o respetada. Esta actitud proviene de un profundo respeto por sí misma y una comprensión clara de sus valores y límites. No es cuestión de orgullo, sino de un saludable amor propio que le guía a buscar entornos positivos y enriquecedores. Continuamente se evalúa y reflexiona sobre cómo las interacciones y relaciones influyen en su vida. Entiende que alejarse no siempre es fácil, pero es necesario para mantener su integridad y felicidad. Su capacidad para marcharse de situaciones negativas es un reflejo de su fortaleza y autoconocimiento. 2. Cuida de su tiempo. No se lo regala a cualquiera. Para una mujer que se valora, el tiempo es un tesoro invaluable. Reconoce que cómo lo invierte puede tener un gran impacto en su vida y por ello es selectiva con sus compromisos. Se niega a dejar que otros abusen de su tiempo y está dispuesta a decir no cuando algo no se alinea con sus prioridades o necesidades personales. Este cuidado por su tiempo también se refleja en su vida cotidiana. Se toma momentos para sí misma y valora las actividades que la enriquecen personal y profesionalmente. Al final, sabe que administrar su tiempo sabiamente no es solo una cuestión de productividad, sino también de respeto propio y calidad de vida. 3. Primero mira si la otra persona merece su amor. De lo contrario, nunca entrega el corazón. Antes de sumergirse en una relación, se toma el tiempo necesario para conocer realmente a la otra persona y evaluar si sus valores y objetivos de vida son compatibles. No tiene miedo de estar sola y prefiere esperar por alguien que realmente valga la pena, en lugar de precipitarse en relaciones que no le aportan. Esta precaución no proviene de un lugar de miedo, sino de un profundo conocimiento de lo que merece y desea en una pareja. Entiende que su corazón es valioso y se niega a entregarlo a alguien que no reconozca su valor. Así, cuando decide amar, lo hace con una convicción plena y una confianza sólida en su elección. 4. No se desenfoca por nadie, siempre está centrada en sí misma. Una mujer que se valora mantiene su enfoque en sus propias metas y bienestar, no se deja distraer fácilmente por las opiniones o acciones de otros. Sabe que para lograr lo que desea en la vida, necesita comprometerse consigo misma y mantenerse en el camino de sus objetivos y sueños. Esto no significa que ignore a los demás o que sea egocéntrica, sino que entiende la importancia de no perderse en las necesidades y deseos de los otros. Se permite crecer y evolucionar, tomando decisiones que benefician su desarrollo personal y profesional. Su enfoque en sí misma es un equilibrio entre el autocuidado y la ambición saludable. 5. No deja que nadie la cambie, y menos si bajo la excusa de hacerlo por amor. Antes bien ella antepone su amor propio. Está comprometida con ser auténtica y fiel a sí misma en todas las situaciones. No se deja llevar por las expectativas de los demás, ni cambia su esencia por complacer a alguien más. Esta fortaleza proviene de un profundo conocimiento de quién es y de lo que realmente importa en su vida. Al preservar su identidad, defiende su derecho a ser única y especial, se enorgullece de sus peculiaridades y las ve como fortalezas. Al mantenerse firme en quién es, inspira a otros a respetarla y valorarla por sus verdaderas cualidades, no por una versión diluida de sí misma. 6. No pide disculpas por ser quien ella es. Entiende que si la quieren, la quieren como ella es. Una mujer que se valora acepta todas las facetas de su ser
incluyendo sus imperfecciones. No siente la necesidad de disculparse por su personalidad, su cuerpo, sus opiniones o sus emociones. Reconoce que la perfección no existe y que lo que verdaderamente importa es ser auténtica y genuina. Esta aceptación no significa que no aspire a mejorar, sino que entiende que el crecimiento personal es un viaje que no requiere excusas. Se ama y se acepta tal y como es, y espera que los demás hagan lo mismo. Si alguien no está dispuesto a aceptarla, entiende que es mejor seguir adelante sin esa persona en su vida. 7. No cambia sus planes para amoldarse a los planes ajenos. Busca negociar y buscar puntos en común, y llegar a un acuerdo de ganar, ganar. Mantiene un firme compromiso con sus planes y objetivos, reconociendo que su tiempo y esfuerzos son valiosos. Aunque está abierta al compromiso y a encontrar puntos en común, no lo hace a expensas de sus propias necesidades y deseos. Busca relaciones y situaciones donde ambas partes puedan beneficiarse, promoviendo un equilibrio saludable entre dar y recibir. Cuando se encuentra con presiones para cambiar sus planes, analiza cuidadosamente las implicaciones y busca soluciones que respeten su agenda y objetivos. Entiende que las relaciones saludables se basan en el respeto mutuo y la negociación, no en el sacrificio unilateral de sus propios planes y sueños. 8. Tiene sus propias metas. Nunca vive como accesorio a la espera de vivir solo para complacer al otro. Está enfocada en construir una vida que sea significativa y satisfactoria para ella. No se conforma con vivir en función de las expectativas o sueños de otros, sino que persigue activamente sus propios intereses y pasiones. Se establece metas claras y trabaja hacia ellas con determinación y coraje. Al perseguir sus propias metas, se convierte en un modelo a seguir para otras mujeres, demostrando que es posible ser independiente y exitosa. Su vida es un reflejo de sus valores y aspiraciones, y no está dispuesta a ponerlos en segundo plano por nadie. 9. Siempre tiene una opinión y la hace valer. Valora su perspectiva y no teme expresarla. Entiende que tener una opinión no significa ser conflictiva, más bien, es una forma de participar activamente en las conversaciones y situaciones que la rodean. Escucha y respeta las opiniones de los demás, pero no subestima la importancia de su propia voz. Al expresar su opinión, fomenta un entorno de diálogo y respeto mutuo. No busca imponer su visión, sino compartir y colaborar, creando un espacio donde todas las voces sean valoradas. Su confianza para hablar se basa en el conocimiento y la reflexión, no en la impulsividad o el deseo de dominar. 10. Es una mujer emocionalmente independiente, que raras veces tiene miedo de quedarse sola. Sabe que la felicidad y el bienestar no deben depender exclusivamente de la presencia o aprobación de otros. Cultiva una fuerte relación consigo misma y desarrolla una resiliencia emocional que le permite enfrentar la soledad y los desafíos de la vida con gracia y fortaleza. Esta independencia emocional no la aísla, sino que la fortalece en sus relaciones, permitiéndole entrar y salir de ellas con una sensación de plenitud y autosuficiencia. Entiende que aunque las relaciones son importantes y enriquecedoras, su propio bienestar y felicidad son su responsabilidad y prioridad. Si te gustó esta lista, házmelo saber en los comentarios, con el icono de una mariposa, y luego cuéntame cuál de estos puntos están presentes en tu personalidad y cómo los aplicas. Ánimo, que me gustaría leerte.